Amigo, decidimos hacer esto porque en estas motos NKD he visto varios casos de que esta pata de freno, como es muy pegadita al eje, este buje es muy pegado al eje, se oxida bastante. ¿Y qué pasa? Que no quería, se quedaba pegado al freno, ¿sí? ¿Por qué? Por el desgaste que vi. Imagínate cómo vi, ¿viste cómo lo saqué? Bueno, amigo, ya dimos, entonces él debe entrar así suave, chiquilla, suave así, y que él haga esto suavecito. ¿Por qué? Porque giraba, cuando frenaba, giraba el eje y no regresaba la. Entonces me tocó hacer todo lo que viste para mejorar este sistema. Bueno, me apunté el resorte, ya aquí, ahí con la pinza, como no es tan largo, aquí, listo. Mira, como ya no gira el eje daba vuelta. Ya tú sabes que aquí lleva una arandela con un alambrito. Entonces, para que sepa, no le coloques solo el alambrito porque el tanto freno que freno se va comiendo el alambrito y cuando vengas a veces sale la pata. Entonces, amigos, hasta aquí este video. Espero que hayas aprendido y hasta la próxima.